Buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, que nos acompaña este lunes 28 de septiembre, a quien le damos la bienvenida. Antes de pasar con el doctor Salas, les recordamos que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, lista de países permitidos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de Salud, quien nos dará los reportes epidemiológicos de domingo y lunes. Además de darnos un detalle sobre pruebas antígenos. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes a todos los presentes y todos los que, todos los y las que siguen la transmisión de los reportes que hemos venido dando a lo largo de todos estos meses, en donde, como corresponde, el lunes hablamos de lo que ocurrió el domingo y lo que también tenemos en el reporte de ayer hacia hoy. Tenemos un registro para lo que fue el corte del domingo 27 de septiembre de 935 casos nuevos de COVID-19 y para el día de hoy, el corte de hoy, tenemos 730 casos. Llegamos con esto a un total país de casos confirmados que asciende a 73.714. De los casos registrados el domingo, 76 fueron por nexo epidemiológico, el resto por laboratorio. En el caso del lunes, o sea, el corte de hoy, tenemos 69 que son por nexo epidemiológico y 661 por laboratorio. En cuanto a las personas que ya han registrado un estatus de recuperada de manera oficial, tenemos 29 mil 420 personas. En esto tenemos 13.794 mujeres y 15.626 hombres. En este momento, por en lo que es hospitalización, se encuentran 617 personas hospitalizadas, 228 están en cuidados intensivos, con edades que van desde el año de edad hasta los 91. El domingo se reportaron 19 lamentables fallecimientos y hoy se suman 14 más. Llegamos a a un total de 861 personas que han fallecido relacionadas con el COVID-19. Se trata de 336 mujeres y 525 hombres con edades que han ido desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 276 adultos y 585 personas mayores y externamos nuestro más sentido pésame a todas esas familias y personas allegadas de las personas que han fallecido relacionados con el COVID-19. Y ustedes saben, Costa Rica tiene transmisión comunitaria, hemos estado reportando cifras altas. Parte de lo que tenemos también que ir avanzando es en eh, tener la máxima capacidad posible de testeo, de pruebas. Y también es importante indicar que eh, estamos emitiendo por parte del Ministerio de Salud, un lineamiento para la detección del de virus, no a través de su genoma, de su ARN, sino a través de proteínas que pertenecen propiamente al virus. Eso se llaman antígenos. Estas pruebas se van a utilizar solamente dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social y van a ayudar en lo que son los algoritmos para detectar las personas que pueden estar portando el virus, el COVID-19. Estas pruebas son más rápidas, son menos costosas, no tienen el nivel equiparable a lo que han sido las PCR, que son las pruebas que hemos venido manejando hasta ahora como pruebas diagnósticas, pero tienen en realidad un perfil que permite... Esa utilización solo dentro del sistema de seguridad social, dentro de la estrategia de salud pública que ya hemos venido ampliando conforme han pasado los meses. Así que esta, estos lineamientos lo que indican es que se van a hacer esas pruebas para las personas que presenten síntomas, de acuerdo con la definición que tengan, tenemos en este momento de caso sospechoso, siempre van a ser por hisopado nasofaringio y las personas tienen, tienen que encontrarse. Entre el día de inicio de síntomas, solamente se pueden hacer o se van a hacer en personas que tengan síntomas, y se van a hacer entre el día 1 y el día 5 del inicio de síntomas. Como lo indicaba anteriormente, este testeo de este tipo de muestras va a permitir hacer un abordaje de investigación de brotes más rápido, más ligero, en lugares, sobre todo alejados, en instituciones, en comunidades, en centros educativos, en lugares de larga estancia, donde quiera que se requiera. Para poder avanzar en la capacidad de diagnóstico, esas pruebas tienen, eh, o las que estamos autorizando, tienen que tener una sensibilidad, que es la capacidad que tiene la prueba de detectar a las personas correctamente que sí tienen el virus, de un 80%. Y tienen que tener una especificidad, que es la capacidad que tiene esa prueba de detectar o identificar de forma correcta a un individuo que no tiene el virus, de un 95%. Como la sensibil sensibilidad, por ejemplo, las PCR tienen sensibilidades muy altas, de 95 para arriba. Estas bajan un poco, eh, posiblemente, aunque hay algunas que tengan un perfil bastante parecido, pero por esto es que tenemos que hacer un control de los falsos negativos. Así que las personas que tengan un caso, o más bien se reporten como negativas, siempre van a requerir de una segunda prueba, que va a ser la PCR, para confirmar su negatividad. Entonces, como indicábamos, esto va a ayudar a reforzar la capacidad diagnóstica del país en algoritmos que están diseñados para tal fin. Así lo han estado haciendo también ya otros países y ya Costa Rica va a dar el salto. En algún momento ya estamos acercándonos a poder ver qué tan sensibles, qué tan específicas son las pruebas de este tipo que se hacen con la saliva. Ustedes saben, imagínense una prueba con saliva, sería mucho más fácil ¿verdad?, de obtener, no tienen que meterse el hisopado. Pero eso todavía está apenas explorándose y ya estamos haciendo pues, algunos avances en ese sentido. Esperamos que esas pruebas en algún momento se logren ya estandarizar. Estas pruebas todavía son, repito, por isopado naso faringio. Y pues sobra decir que tenemos siempre que ser muy cuidadosos, que tenemos que entender que la sociedad tiene que seguir adelante, que el país ha hecho todo lo posible para evitar llegar a un colapso del sistema de salud y que solamente con el apoyo de todos y todas, con el cuidado que tenemos que tener, y ahora que ha estado pues retirado un poco, me he dado cuenta todavía más de cómo se ponen muchos pretextos y excusas pensando en que estamos manejándonos dentro de una burbuja social que no es la burbuja que deberíamos manejar, y eso ha facilitado muchas eh, infecciones. Entonces, siempre llamar que las herramientas, yo sé que ya estamos cada vez más cerca de una vacuna, pero todavía faltan algunos meses para tenerla y para que tengamos un nivel de vacunación de inmunidad que permita manejarnos con mayor soltura. Así que no descuidemos en ningún momento las medidas de lavado de manos, no tocaron la cara, de mantener la distancia entre personas, de usar en todo momento en lugares públicos las mascarillas y también de no romper las burbujas sociales y una buena alimentación. No podemos descuidar en este momento la alimentación, una alimentación balanceada, con una cantidad suficiente de vitaminas, de proteínas, de horas sueño, también permite que el sistema de defensas, el sistema inmunológico, esté lo mejor preparado, la actividad física también no descuidarla. Todo eso juega en nuestro favor para defendernos de la mejor forma contra el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19. Así que les mando desde acá un abrazo a todos y todas. Me alegro de estar de vuelta, pero me, alegro, me, alegraría, me alegraría más si sé que todos seguimos manejándonos como tenemos que manejarnos en medio de una pandemia, con toda la responsabilidad y la seriedad sanitaria que esto merita, porque no es para menos. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte ofrecido. Antes de iniciar con el periodo de consultas, les recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, lista de países permitidos en caso del de tema turístico y los, las alertas de los distintos cantones del país. Iniciamos con el periodo de consultas. El primer colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, señor ministro, muy buenas tardes a la audiencia. Primero que todo, mis respetos y sentimientos para usted y su familia, por su señor padre, señor ministro, sobre el, la evolución de la pandemia a estas alturas y las posibilidades de, re, de retomar un nivel de cierre mayor en razón de, de la tasa de contagio que se mantiene. Eh, ¿Cuál es la valoración que está haciendo eh, el equipo de crisis, de, de análisis de esta coyuntura? ¿Cuál es el comportamiento de esa tasa de contagio que el Centro Centroamericano de Población de la UCR dijo que tiende con, hacia una leve baja en las últimas semanas? Y en, en razón de esas predicciones, eh, ¿qué valoran ustedes, eh, don Daniel, de cara a las próximas semanas en cuanto a mayor restricción? o menor restricción de la que está viviendo el país. Gracias, don Edgar, por su sentido, pésame, también por su pregunta. Eh, este punto en donde nos encontramos, que seguimos eh, no tan lejos de ese posible colapso de los servicios de salud, en realidad lo han enfrentado muchos países ya. Sabemos que Costa Rica, pues, ha estado manejando las, todo lo que han sido las medidas hasta donde todo, hasta no se lo ha permitido el, la misma dinámica de la sociedad como tal. Pues siempre nuestro objetivo va a ser que haya la menor cantidad posible de fallecimientos. Sabemos que los fallecimientos no se pueden evitar, que van a haber más personas, especialmente las que tienen factores de riesgo, que van a sufrir los embates en mayor gravedad de este, de este virus, de esta pandemia. Pero en realidad, el comportamiento es cierto que los análisis han indicado que la tasa de contagios ha estado disminuyendo. Sin embargo, también estamos conscientes que tenemos que aumentar la capacidad de pruebas, tenemos que retomar las estrategias de ir en la búsqueda comunitaria de los casos. Y claro que, pues nunca hemos tirado la toalla y seguimos uh, tratando de retomar en la medida de lo posible. En realidad, en transmisión comunitaria es muy difícil tener una trazabilidad del virus pero por lo menos tener las personas que se detectan y que tienen que tener las cuarentenas y sus contactos cercanos con los respectivos documentos con respectivas instrucciones que les indican su aislamiento preventivo nosotros seguimos siempre pues usando las mismas herramientas que hemos venido usando o incluso tratando de hacer ajustes para tener las mejores estrategias posibles para entender mejor el comportamiento del virus y lo que se puede esperar lo que sí hemos estado indicando es que a lo largo de estos meses, al principio había mucho pánico con el virus, don Edgar. Al principio la gente no sabíamos muy bien qué podía pasar y la gente estaba casi que toda al unísono, muy poquitos eran los que desentonaban en seguir todas las medidas sanitarias. Conforme ha pasado el tiempo, como que ya ha habido cierto desgaste en cierto sector de la población o tal vez no se ha logrado comprender la gravedad de lo que eso representa y pues ha habido en realidad... Una, un no cumplimiento de algunas de las medidas sanitarias, como le digo, en un sector de la población. Pero sabemos, como indicábamos, que al final la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Manejar un país desde el punto de vista de salud con un desempleo de más de un 40%, que eso eventualmente se podría dar en algún país, digamos, puede ser Costa Rica, sino, eso a nivel de salud es catastrófico también. Entonces nosotros somos conscientes de que nuestra meta sigue siendo esperemos que no exista colapso, pero en este momento la responsabilidad individual y de cada sector, y en eso también agradezco mucho a los compañeros de gobierno que han estado haciendo supervisiones, que han estado a, a, este, yendo al campo para hacer esas esos visitas y estar estimulando a la gente que está haciendo las cosas bien, pero también jalando las cuerdas o los mecates cuando no están las cosas bien. Eso se hace indispensable en este momento. Yo creo que aquí y todo el mundo está en estas también, de que la responsabilidad individual, familiar, de los amigos, si nos queremos, tenemos que cuidarnos. Y cada vez que decimos, me voy a, a dar una libertad, voy a romper mi, mi burbuja, ahí el virus está esperando para esa oportunidad de rompimiento de burbuja y eso puede originar brotes y puede originar dolor en las diferentes familias o personas, como digo, queridas. Entonces yo creo que en este momento tenemos que transitar siempre por esa ruta en donde la responsabilidad individual. Y la responsabilidad de los diferentes sectores y familias se hace elemental para poder hacer que este país no colapse en diferentes formas. No solamente desde el punto de vista de salud, sino en su integralidad y entendiendo que la salud, no solamente la ausencia de enfermedad, sino también es muchísimo más cosas: un buen nivel de nutrición, un buen nivel de trabajo, un buen nivel de estudio, un buen nivel de muchas cosas que justamente se acceden a través de los trabajos, que en este momento también son herramientas muy valiosas en medio de la pandemia. Muchas gracias, don Edgar. La siguiente colega en realizar su consulta es Crisia Chacón, de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Crisia. Buenas tardes, señor ministro. Mi consulta es la siguiente: ¿Presentarán para octubre el mismo calendario como se presentó en septiembre con respecto a lo que serían lo, la apertura y los cierres? Sí, gracias, Crisia, por la pregunta. En realidad, en esta. En esta semana vamos a estar haciendo ya ese análisis de cuáles van a ser las rutas que seguiremos en octubre y la vamos a estar dando a conocer también durante esta semana. Excelente. Bueno, tengo otra otra consulta con respecto a los exámenes de admisión, específicamente en la Universidad de Costa Rica, que ellos pues bueno, ya presentaron los protocolos sanitarios ante el Ministerio de Salud. Me interesa saber cuándo culminaría este análisis y desde su punto de vista, ¿cuán seguro es realizar estas pruebas de forma presencial? Todo lo que hemos indicado y se sigue manteniendo es que las actividades que se puedan hacer de forma virtual tienen que mantenerse. Yo sé que esto ha cansado los ojos de muchas personas porque están enfrente de las pantallas, llamadas virtuales, en reuniones también ocupamos ciertos descansos, ¿verdad? Y a nivel también de concentración. Pero todo lo que sea virtual tiene que mantenerse. Y en eso también hago ese llamado, que revisemos los puestos que son teletrabajables para que se puedan asumir. Lo que tenga que ser presencial, pues lamentablemente, si no hay otro mecanismo pues se podrá hacer siempre y cuando se cumplan con protocolos bastante estrictos de todo lo que es distanciamiento, lugares ventilados, por favor, en este momento todo lo que sea presencial, porque no hay otra forma, tiene que tener ventilación completa, natural, lo más posible. Eh, y si es con aire acondicionado, revisar que esos filtros estén actualizados. Eso se hace enormemente necesario en estos momentos. Entonces, en realidad estamos en ese análisis, eh, como hemos indicado, pues hay situaciones que son puntuales y que yo sé que pueden representar movilización de bastantes personas, pero si se cumplen los protocolos que tienen que cumplirse, podemos eventualmente llegar a puntos en donde permitamos que esto avance porque todavía, como indicaba, faltan bastantes meses y la sociedad sigue sufriendo en otros sectores, verdad? El educativo es uno de ellos. Estamos conscientes. Eh, yo sé que hemos tratado de retomar, verdad, el ciclo lectivo de forma virtuales, pero hay cosas como indicaba que lamentablemente hasta ahí llegan los recursos y tienen que hacerse de forma presencial. Y son, pues en realidad no es reanudar clases, ¿verdad? Es un asunto puntual que sí es cierto que representa movilización, pero si se cumplen los protocolos y todas las medidas de forma estricta, de forma responsable podemos eventualmente avanzar en esa ruta. Y finalmente, señor ministro, con respecto a las cifras que dejó septiembre, en lo que fueron aperturas y cierres, ¿considera que la estrategia Costa Rica se cuida y trabaja, es, está bien planteada o ustedes están considerando hacerle algún tipo de ajustes? Yo pienso que existe todavía, y por eso yo hablaba anteriormente de cierto sector de la población, pero todavía yo observo un comportamiento... Pues bastante responsable de muchas personas, de muchas, muchas personas. Y aquí eh, tiene que ver muchísimo también la seriedad con que se asume desde los comerciantes, desde los dueños de las diferentes empresas e instituciones, el hecho de que se cumplan los protocolos. En este momento, cumplir protocolos, si estamos hablando de que este virus puede provocar cuadros graves, internamientos en cuidados intensivos, muerte. No es un asunto solamente de una obligación porque tengo que hacer que mi empresa continúe, es una obligación moral, es una obligación ética que tenemos con nuestros conciudadanos. Yo creo que en realidad si vemos las cifras que no han aumentado exponencialmente existe un balance positivo, pero este balance positivo para nada nos tiene cómodos. Tenemos que seguir trabajando para que las cifras no sigan aumentando y más bien lleguemos a ese punto en donde veamos una disminución sostenida. Recordemos que las cifras de hoy no pueden darnos ningún buen augurio en el sentido de que generalmente los domingos y lunes tenemos cifras más bajas y cuando llegamos a miércoles es cuando empiezan a aumentar por diferentes circunstancias, pero tampoco quiero decir que las cifras tampoco han ido aumentando, ¿verdad? De forma exponencial. Hemos tenido cierta estabilidad, pero tenemos que seguir cuidándonos todos y todas, como yo indicaba anteriormente, no hay un momento en la historia de nuestras vidas posiblemente que te, podamos tener un mayor sentido de patriotismo, de cuidarnos entre todos como lo es esta pandemia. Muchas gracias, Crisia. El siguiente colega en realizar sus consultas es Tomás Gómez del Observador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo, Daniel. Puntualmente le pregunto ante el inminente colapso de UCIs que está proyectado para posiblemente la próxima semana, ¿qué estrategias país tenemos para poder atender esta situación? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el recurso humano que es cada vez más escaso para las salas de cuidados intensivos ya se está pensando, por ejemplo, en habilitar espacios adicionales, como en algún momento se mencionó el Centro de Convenciones, Estadio Nacional, ante este llenado. Y le pregunto también por los testeos masivos. Eh, ¿Hay posibilidad de retomar esta estrategia, don Daniel, sobre todo con las nuevas pruebas que usted está anunciando que podría utilizar el país, dado que la caja había sido muy reticente en las últimas semanas a afirmar que se pueda volver a este sistema? Muchas gracias. Sí, don Tomás, gracias por sus preguntas. Vea, con respecto a testeos masivos. Este, es lo que hemos venido hablando desde un inicio. Una prueba en un momento específico eh, en donde sabemos que la incubación pues, puede ser hasta incluso 14 días, aunque posiblemente la mayoría no anden en menos tiempo, un testeo masivo no, no, no aporta mayor si usted no lo dirige, más bien ese testeo de forma inteligente, de forma bien diferenciada, por eso yo indicaba que tenemos que trabajar en retomar. Los testeos comunitarios, los testeos en lugares de alto riesgo, en donde existe, pues, en realidad, una población mucho más sensible o que representa un eh, riesgo de letalidad mayor. Claro que estas pruebas nos van a permitir retomar muchas de esas estrategias, nos van a permitir aumentar la capacidad de muestreos que se están haciendo, que sabemos que no es la que deberíamos tener, o sea, estamos conscientes de que tenemos que aumentar esa capacidad, eh, pero. Testeo masivo como tal, como indicaba, creo que tenemos siempre que salvaguardar lineamientos, tenemos que salvaguardar las medidas de vigilancia, tenemos que salvaguardar las definiciones que nos han permitido pues, detectar y avanzar en medio de esta pandemia. Y los testeos, eh, claro que siguen siendo muy importantes, pero es más importante el comportamiento de cada persona. Como hablamos, los sistemas para tener órdenes sanitarias para todos de forma oportuna en realidad han, han quedado rezagados, no solamente en Costa Rica, en el mundo. Y también ahí reviste la vital importancia de la responsabilidad individual, lo que yo hablaba. Y la otra pregunta era, disculpe, don Tomás, la primera. Por la parte de las UCI, que ah, sí. estamos proyectando el inminente colapso, que es desde el punto de vista va, de salud. Vamos a ver, no, no quiero tampoco adelantarme. En este momento tenemos 228 personas en cuidados intensivos. Eh, no, no veo que eso y el ritmo que hemos tenido en las últimas semanas eh, vaya a indicar que el colapso se dé la próxima semana. En realidad, esperamos obviamente que este colapso pues no llegue. Pero claro que este tema de la, la capacidad de aumento de la, de la de hospitalización en cuidados intensivos ha sido un tema central en medio de todo esto para lo que ha sido el país y especialmente para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ya con la Comisión también de Emergencias se han venido planteando otras alternativas. Ya sabemos que la capacidad de UCI país, también recordemos que la UCI no es que usted pone una UCI en un hospital X eh, improvisado. Y el personal se genera espontáneamente. O sea, más bien la elongación que hemos tenido la, de la capacidad de UCI, eh, recordemos que también son los mismos profesionales eh, intensivistas, enfermeras especializadas que saben cómo manejar esos pacientes que han tenido que cubrirlos. Y eso no es elástico, eso no es como la capacidad de infraestructura. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Sí, por eso es que hemos tratado de expandir lo máximo, ya también con hospitales privados que nos hemos acercado, para expandir un poquitito más, que ya sería eventualmente de lo último que podríamos manejar. Y sobre todo esos hospitales que usted mencionaba podrían ser para manejo de otro tipo de pacientes. Ya cuidados intensivos en realidad sí tienen que llegar a las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social que ya hemos conocido y que se han ido expandiendo hasta donde ha permitido el sistema todos estos meses. En realidad, todo ese tiempo nos ha permitido expandir esa capacidad, tener mejor preparación, mejores protocolos, eh, mejor capacidad de supervisión. Pero es claro que nada de eso va a ser suficiente si existe un comportamiento erróneo, errático de la población con respecto a, las, a los contagios del virus. Y le pregunto por dos datos puntualmente, don Daniel. En el caso de los recuperados, su viceministro, don Pedro, había prometido que probablemente para fin de septiembre estaba el dato actualizado. Eh, ¿Hay capacidad de que el país realmente llegue a conocer en este, este dato en el plazo que queda? Y sobre las escuelas privadas, recientemente presentaron una carta para que se permitiera su reapertura para algunos temas de fin de año. Quería saber la opinión de ustedes y las posibilidades reales de que algo así se llegue a dar. Muchas gracias. Sí, gracias también, don no, no Tomás, por sus dos preguntas adicionales. Con respecto a los recuperados, seguimos trabajando para acercarnos a la mejor estrategia posible de tener un registro más actualizado con respecto a esta cifra. Sabemos que el mismo colapso de los sistemas locales, eh, tal vez ellos han llevado el registro, pero la fluidez de esta información no ha sido la más oportuna. Sin embargo, sabemos que, aunque es un tema importante, claro que sí, porque eso maneja mucho lo que es la cantidad de casos activos y al final eso nos indica también mucho de cómo están eh, algunos parámetros que se usan para darle seguimiento a la pandemia, en realidad en, entre el estatus de recuperación y, el, y la capacidad que se tiene de poner en aislamiento a las personas que tienen el virus, obviamente yo preferiría que se enfoque, no es que estoy diciendo que tenemos que descuidar para nada el tema de recuperados y estamos tratando de salir adelante, posiblemente ya no para septiembre, pero hemos estado trabajando muy fuerte con los niveles locales para tratar de tener esa cifra lo más actualizada. Pero sí es más importante en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de manejo y de contagios, eh, hacer las órdenes sanitarias de forma oportuna, ¿verdad? Y los contactos también, darle trazabilidad y poder darle los, las órdenes sanitarias también a los contactos cercanos y con respecto a los privados pues eh, sabemos que aquí igual estamos insistiendo en que entre más capacidad más bien de que las plataformas sean virtuales es el mejor escenario posible en medio de una pandemia yo siento que los privados en general los centros educativos privados han venido manejando de una forma bastante eh, pues solvente eh, por no decir completa verdad en, ese, en esos términos pero eh, ahí estamos siempre pues analizando todo yo sé que eh, hay muchas presiones de que se hagan reaperturas de muchas actividades y posiblemente tenemos que adaptar protocolos para permitir que muchas de ellas se puedan retomar, porque como lo que yo indicaba eh, es tan nefasto para el país el colapso de los servicios de salud como llegar a desempleos altísimos en donde la población no va a tener acceso ni a una buena nutrición ni a una buena educación ni a, ni siquiera lo mínimo ¿verdad? para poder vivir. Entonces son momentos muy delicados, muy sensibles para el país en donde yo indicaba tenemos que tratar, en lo medio de lo posible, de, con la evidencia que tenemos, tomar las decisiones más acertadas para mantener un equilibrio que no existe del todo. Usted me dice, el equilibrio que tenemos hoy no es el mismo que teníamos hace cuatro meses, pero tenemos que hacer ese análisis constante para tratar de acercarnos al máximo posible a ese mejor balance, ese mejor equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pasamos a leer la consulta de medios regionales. La realiza acontecer herediano. ¿A qué se debe el atraso en el reporte de recuperados? ¿Hace falta recurso humano o económico? Sí, hay una conjunción de varios factores en realidad con respecto al, re al retraso de los estatus de recuperación. Pues obviamente una ha sido de que nos hemos enfocado mucho más en la búsqueda y en la notificación de las órdenes sanitarias para lo que son los casos nuevos que se van generando y eso consume muchísimo del tiempo. Además de todas las otras demandas de coordinaciones interinstitucionales, de revisar protocolos, de estar cumpliendo con las eh, supervisiones en aplicación de los protocolos, del espacio que tenemos de trabajo conjunto con fuerza pública, con la Caja Costarricense de Seguro Social, todas las entidades. Entonces, en realidad, esa, ese alto cargo de funciones para tratar de que no existan más contagios, pues, obviamente, ha sido de lo más importante. Eh, en, el, en el sentido también de los sistemas de información, hemos estado tratando de manejar sistemas más ágiles. En realidad el país ha venido haciendo esfuerzos. Lamentablemente la pandemia no nos agarró en el momento en donde ya teníamos todos esos esfuerzos ya consolidados o funcionando de la forma más adecuada para tener sistemas de información mucho más fluidos que permitan el reporte más rápido desde los niveles locales al nivel central. Pero estamos claros en que esto eh, tenemos que abordarlo. Y como ya indicaba anteriormente, hemos estado revisando lineamientos, hemos estado revisando todas las opciones que tenemos al frente para lograr que el registro sea mucho más ágil. Que, insisto, en medio de todas las acciones y todas las responsabilidades que hay que manejar, eh, es una más, claro que sí es importante, pero hemos estado enfocándonos más en el, las cuarentenas y la detección de los casos. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Por habernos acompañado esta tarde. Antes de finalizar la conferencia, les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas, el sitio en el que pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación, listas de países permitidos y alertas en los distintos cantones. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.